Manuela Ruiz Villanueva, extrabajadora del Sistema Integral para la Familia DIF, dio a conocer que su petición de liquidación ha sido rechazada en varias ocasiones en esta institución, por lo que solicitó la intervención del Gobierno del Estado y la Junta de Conciliación y Arbitraje para que den su apoyo a su caso. Explicó que anteriormente trabajaba en el área de asilo como auxiliar para adulto mayor y aunque desempeñaba su trabajo de la manera correcta y aportando más horas de lo que marcaba su jornada laboral. Un poco acerca de mi situación, de las circunstancias. Fui despedida injustificadamente de parte de la institución y ahorita estamos en el proceso, ¿no?, de conciliar para que se me, en lo que he pedido anteriormente, que se me liquide justificadamente, pero es justamente, pero la institución pues no ha querido de alguna manera dar la cara, ¿no?, o no ha querido conciliar. Yo pienso que ha de ser que ellos han de estar actuando con dolo, dadas las circunstancias de que yo hice pública esta situación, pero pues simple y sencillamente creo que eso es delito. ¿Este tema es de violencia institucional? Violencia institucional, es lo que ellos están queriendo hacer o están haciendo en contra mía, porque pues no han querido ellos dar de alguna manera llegar a una conciliación, liquidarme justamente, que es lo que yo he estado pidiendo y es lo que yo de alguna manera pues es lo que yo he estado solicitando, ¿no? Que se me liquide justamente. ¿Usted es madre soltera, me decía? Sí, yo soy madre soltera, tengo dos niños, una hermosa niña con síndrome de Down, una niña especial, que muchas personas, las personas que realmente me conocen y mis amigos realmente conocen mi situación. También el personal de DIF, toda la administración de DIF también conoce mi postura y sabiendo toda la circunstancia que se maneja en mi persona, pues ellos llegaron hasta esta situación, ¿no? Es ponerme en estas circunstancias, ponerme así en esta situación que he estado pasando, ¿no? Pues que me dejaron sin trabajo en el momento que yo más necesitaba de mi trabajo, que era el momento que estaba haciendo mi titulación, aparte de que pues me dejan sin trabajo, sin poder suplementar mis gastos básicos de mi hogar, sin importarle ninguna circunstancia alguna en la que yo me puedan, en la circunstancia en la que ellos me puedan poner, dado de que pues también saben de que yo tengo una niña especial, ¿no?, con síndrome de Down y todo lo que eso conlleva y amerita, ¿no? ¿Qué le pediría al gobierno municipal, a Óscar Gurría y a la presidenta del DIF? ¿Qué le pediría a usted? No, simple y sencillamente que pues yo no tengo problema con nadie en particular, simple y sencillamente estoy peleando lo que son mis derechos, como lo he dicho anteriormente, que simple y sencillamente se me liquide justamente y simple, o sea, eso nada más es lo que pido, nada más que no se pase por encima de mis derechos, ¿no? Señaló como violencia institucional estas acciones en contra de su persona, sobre todo cuando es madre soltera de dos niños, entre ellos una niña con síndrome de Down, por lo que es injusto que cometan, este tipo de actos contra la clase trabajadora, sobre todo cuando viene de una instancia como es el DIF, que se encarga de velar por los derechos de las mujeres y los niños.